Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Saberte Ver, el programa del Comité Defensor del Televidente de Teleantioquia para ver la televisión con otros ojos. En este capítulo conoceremos la manera como se comercializan el programa El Bazar de Teleantioquia y Hora 13 Noticias. Comenzamos. Saberte ver, saberte ver. Saberte ver. Nuestra TV. Saberte ver. Teleantioquia, en su carácter de sociedad de economía mixta, depende no solamente de los aportes del departamento y de la nación a través del Ministerio de las Telecomunicaciones para alcanzar su punto de equilibrio. Como empresa social y comercial del Estado, el canal debe encontrar recursos adicionales para funcionar de manera sostenible, pero al mismo tiempo cumpliendo con su responsabilidad social, le brinda un espacio gratuito a los emprendedores del departamento. Bueno, dentro de la televisión existen programas periodísticos y espacios periodísticos que se destinan a desarrollar una noticia de interés general o de interés público. También existen espacios comerciales que son patrocinados o pagados por un cliente externo que buscan promocionar un producto o servicio. De cara a la audiencia es importante diferenciar los contenidos y productos periodísticos del canal frente a los productos comerciales para que la audiencia pueda identificar cuál es una noticia y cuál es un producto o servicio patrocinado o publicitado. En este caso es importante que dentro de los programas se marque claramente que es un espacio patrocinado por un anunciante. Hoy conoceremos dos modelos de negocio muy diferentes que nos hablan de la responsabilidad social y comercial que tiene Teleantioquia con sus televidentes y las estrategias que implementa para mantenerse como el canal público más visto del país. En un canal de interés público como Teleantioquia es importante contar con una programación diversa, plural, donde se brinde pues todo el tipo de información y formatos para el entretenimiento de la familia. Sin embargo, los canales como Teleantioquia también necesitan sostenerse y por esta razón se les permite pautar o tener pauta publicitaria. Y estos ingresos son los que permiten financiar la programación, que es de carácter público y que finalmente satisface las necesidades de información y entretenimiento de la audiencia. Tenemos cuatro fuentes de ingreso para el canal. Primero tenemos la publicidad, que es donde tenemos los comerciales en todas sus modalidades. Empezamos por los clasificados, seguimos los comerciales regulares, los banners, superimposiciones, digamos todo esto que siempre vemos en los canales, que ese sería nuestro primer ingreso. El segundo son los temas de producción, es las producciones que nosotros hacemos para los clientes, ¿cierto? Todo lo que es el montaje, todo lo que esto implica. El tercero sería la cesión de derechos, que es el arrendamiento de espacios que nosotros tenemos con terceros. Entonces, si una persona, una empresa va a hacer un programa en el canal, alquila un espacio y tiene la posibilidad de emitirlo ahí. Y finalmente tenemos un componente que es la central de medios. La central de medios donde manejamos recursos de otras compañías para compra de publicidad y para compras litográficas. La comercialización de espacios periodísticos tiene regulaciones que tanto los canales públicos como privados deben seguir. Veamos cómo se realiza esta regulación en la casa productora Cuanta Televisión con su noticiero Hora 13 Noticias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a la Hora 13, la Hora de las Noticias. El espacio de Hora 13 es una sesión de espacios que el canal tiene, ¿cierto? Donde le cede el espacio a la compañía Cuanta para que desarrolle el noticiero Hora 13. El canal pone la producción también para que se hace desde los estudios del canal. El contenido y la comercialización va de parte de ellos, ya como tal, como la sesión del programa que ellos tienen. La empresa Cuanta paga un dinero por el alquiler de ese espacio. Digamos que es una negociación que se hace a 2 años, prorrogable 2 veces, o sea que podría ser hasta 6 años, y después de 6 años otra vez se vuelve a hacer como una nueva licitación. Los procesos de licitación todos son complejos, exigen un grado de preparación muy alto, exigen también por tradición en lo que ha sido el proceso de contratación en Teleantioquia es muy exigente, los pliegos son
de muy alta capacidad para los proponentes, para quienes estén interesados en participar, y eso garantiza la calidad al final del producto, es decir, aquello que el televidente tiene derecho a ver. Se busca que el televidente tenga un servicio informativo de calidad, que sea útil para la gente, y todo ese proceso inicia en las exigencias de precisamente de la contratación, de las exigencias de la licitación. Dentro de los espacios periodísticos y noticiosos es importante que se respete a la audiencia, se le dé información clara, veraz, oportuna, que se contrasten fuentes de información y se le brinde un panorama general para que la audiencia tenga elementos de juicio y criterios para comprender ese hecho noticioso. Una de la tarde, 17 minutos, regresamos a las noticias. El respeto por las audiencias es esencial. Para nosotros ese es el qué hacer, ese es el centro de toda la preocupación, porque es que el servicio informativo tiene sentido en tanto la audiencia, primero, tenga credibilidad en nosotros y segundo, nos busque. Entonces, lo fundamental para nosotros es generar ese nivel de confianza en la audiencia. La audiencia es el centro de todas las preocupaciones a la hora de la realización del noticiero, y el servicio y las notas que se incluyen, los contenidos, la orientación del noticiero es pensando siempre en el mejor servicio posible a las audiencias. El día que eso se pierda o pase a un segundo nivel, el respeto a las audiencias, ese día el producto se pierde. Es decir, ese día ya el noticiero como tal no va a tener ni sentido ni tampoco éxito. Lenguaje de señas y la virtualidad son las nuevas modalidades que ofrece la Universidad de Antioquia en sus exámenes de admisión para el primer semestre de 2022. Hace un par de años un televidente manifestó la inquietud acerca de la diferenciación del contenido publicitario del contenido informativo. Nuestro principio siempre ha sido, por respeto a la audiencia, que claramente esté diferenciado, que esté por separado y que el televidente tenga en evidencia de qué se trata, si es publicidad o si es información. Sin embargo, la inquietud nos llevó a pensar que tal vez no estaba lo suficientemente diferenciado e implementamos unos cambios para que la diferencia fuera muy clara. Entonces, aumentamos el tamaño de la marca que dice nota patrocinada, cambiamos incluso la parte gráfica de tal forma que no fuera ni siquiera parecida a la parte gráfica en cuanto a los créditos, la graficación de las notas informativas, y adicionalmente el presentador, cuando va a dar paso a la nota patrocinada, así lo manifiesta. Entonces hay una diferenciación desde el presentador, gráfica en la nota y además en la presentación de la nota como tal. Hoy comenzó en la ciudad de Medellín la concentración de la Selección Colombia de rugby femenino, que se preparará para disputar en Uruguay los cupos al Mundial de la modalidad de Sevens. Vamos a hacer una pausa, no se vayan, al regreso hay más deportes en Hora 13 Noticias, cubrimiento total siempre. Esta empresa tiene un antecedente y antes se llamaba Maya Televisión e incluso está trabajando desde antes de la creación de Teleantioquia. Desde el inicio de Teleantioquia, Maya Televisión ha estado vinculada, después ya con su reorganización, cambió su nombre a Cuanta Televisión, de manera que llevamos 36 años trabajando de la mano con Teleantioquia en la construcción de contenido, no siempre único y exclusivamente informativo. Hemos tenido otros espacios de entretenimiento, de opinión, pero el espacio informativo siempre ha sido el producto principal de Cuanta Televisión. En este caso, Hora 13 como tal está cumpliendo 28 años de estar al aire. Antes se llamaban Noticias Día y Noche. Después ha ido evolucionando a lo que es hoy, Hora 13 Noticias. Y esa vinculación ha sido un trabajo de conjunto, un trabajo en equipo. La verdad que nosotros con Teleantioquia hemos hecho un trabajo que ha permitido
aprovechar sinergias y esto ha sido en bien de las audiencias. Muy buenas tardes. Afortunadamente tenemos un gran reconocimiento en todo el departamento, muy por encima incluso de lo que dicen las cifras de Ibope, que miden el rating de los programas de televisión. Uno en las regiones lo que encuentra es un reconocimiento muy grande de la marca de Hora 13, de las personas que trabajamos en Hora 13, y tenemos reportes de sintonía de todo el país. Hay que decirlo, obvio, de los antioqueños que están por todo el país permanentemente conectados con lo que pasa en Antioquia. Esa es la esencia, y por eso me devuelvo a lo que me preguntabas, el interés y la preocupación por las audiencias. Hora 13 Noticias, cubrimiento total siempre. Vanessa, tema del que estaremos muy pendientes durante esta semana. Esa preocupación por las audiencias nos lleva a nosotros a concentrarnos en contarle a la gente lo que pasa en Antioquia. El antioqueño que está por fuera de su tierra, cuando quiere saber qué pasa en su región, dice, voy a ver Teleantioquia, voy a ver Hora 13. Ese es nuestro plus, ese es nuestro valor agregado en lo informativo. Entonces tenemos una gran sintonía de la gente de Antioquia que está por fuera, incluso por muchas partes del mundo. Afortunadamente hoy nuestra señal digital en las redes sociales, en la página web, hace que nos sintonicen de muchos países. En estos días nos sorprendía mucho una sintonía muy buena que tenemos en Bangladesh. Entonces uno decía, ¿en Bangladesh? Claro, hay unos antioqueños que viven allá y todo el tiempo a la una se conectan con Hora 13. Los modelos de negocio de los medios de comunicación han existido siempre, no solamente en los noticieros de televisión, en los medios de comunicación en general, la comercialización ha sido una fuente de ingresos fundamental para la sostenibilidad de un servicio que además es esencial. Eso no se nos puede perder de vista. Se trata de cómo hacer que un servicio esencial se mantenga y se sostenga. Y la comercialización ha sido, desde la existencia de los medios de comunicación, una fuente de ingresos importantes. No puede reñir. Hay que encontrar, eso sí, una diferenciación clara entre el contenido comercial y el contenido informativo y siempre tener a las audiencias en el centro de las preocupaciones. En tanto usted mantenga a la audiencia en el centro de la preocupación, el anunciante va a estar interesado en estar ahí. Cuando usted cambia, invierte el orden y se preocupa más por el anunciante que por la audiencia, entonces lo que pierde es sintonía y el anunciante pierde además posibilidades de impacto de su contenido. Entonces perdemos todos. No, si usted tiene en su esencia el servicio informativo, el servir informativamente a las audiencias, pues la gente lo va a buscar, la gente va a sintonizar su programa o va a consumir su contenido y en ese sentido el anunciante va a tener un mejor retorno de su inversión. El Bazar es un programa que realiza Teleantioquia los sábados a las 3 de la tarde que apoya a los emprendedores del departamento. Aunque es un espacio que cuenta con todos los recursos y la infraestructura necesaria para mostrar los nuevos emprendimientos, su producción en muchos casos es asumida por el canal para ayudar en la reactivación económica. En el caso del Bazar, el Bazar es una iniciativa de Teleantioquia que en el marco pues, de la pandemia y de la pospandemia buscó promocionar distintos emprendedores. ¿Cierto? Un espacio como estos es importante porque también tiene un carácter público en la medida en que los emprendedores, que son empresarios que apenas están empezando, no cuentan con recursos para financiar sus proyectos en el ámbito publicitario. Entonces el canal Teleantioquia en este caso les brinda este espacio para fortalecer sus emprendimientos y dar a conocer sus productos y marcas. Entonces es importante mantener este espacio porque ha sido también pues, esa posibilidad para los emprendedores poder salir de la crisis, poder posicionar sus emprendimientos y dar así a conocer pues, en el público y en el territorio antioqueño. Señoras y señores, familias enteras, bienvenidos una vez más, como cada 8 días, a El Bazar de Teleantioquia. El Bazar es un programa de apoyo a los emprendedores, digamos que nace con la contingencia, cuando tenemos la primera contingencia, el primer encierro que tenemos por temas del COVID-19. Entonces, nace como un apoyo a los emprendedores.
Inicialmente se empezó a hacer acá en la ciudad. Prontamente, pues, los municipios quisieron hacer parte de esta estrategia. Entonces, se hace un paquete comercial con los municipios donde se empaqueta tanto el bazar, un programa que se llama La Región Se Siente, donde destacamos como al municipio y finalmente llevamos la serenata. Entonces venimos haciendo esto con los diferentes municipios donde cada uno ha mostrado como lo mejor de sus emprendimientos locales. Entonces tenemos emprendimientos en alimentos, tenemos emprendimientos en servicios, tenemos en productos. Bienvenidos, estamos en vivo y en directo desde un día maravilloso en el Carmen de Viboral. ¿Cómo están? Estamos felices. Muy, muy, muy bien. Los emprendedores para participar en el programa no tienen ningún costo. Ellos se inscriben a través de un correo que es elbazar@teleantioquia.com.co. Ahí nos envía pues toda la información de su emprendimiento, como el nombre, una información pequeña, una descripción pequeña del emprendimiento, redes sociales, el nombre de la persona, del emprendedor y número a contactar. Nosotros ya luego lo metemos a una base de datos y luego los estaríamos llamando para hacerles, pues para invitarlos a participar en el programa. Esas llamadas van en el orden de llegada. Obviamente, actualmente tenemos más de 1.500 emprendedores inscritos, les pedimos mucha paciencia, porque el programa realmente nunca dimensionamos lo que iba a ser y es una locura, entonces eso hace que muchos emprendedores estén ahí en espera desde hace mucho tiempito, pero pues la idea es llamar a todos los emprendedores, pero participar en el programa no tiene ningún costo. Y para que todos coman bien rico, aquí están los paisanticos. Nosotros somos Grupo Paisantico SAS y aparecimos en el bazar en julio. Esta maravilla. Bueno, la empresa Grupo Paisantico SAS tiene para el mercado puros alimentos en pequeño formato. Esa sí es nuestra especialidad. Ese día nos fue excelente. De verdad que no pensábamos que pues, se desbordó el teléfono, porque apenas teníamos una línea. Teníamos dos, pero apenas colocamos una en el canal. Y eso se volvió loco. Yo estaba hasta loco también, de verdad, contestando las llamadas de la gente. Nos llamaron de gente de Bogotá, de muchas partes del Magdalena Medio, de toda esta parte de aquí de Medellín que ya iban a venir a comprarnos, vinieron aquí a comprarnos también. No, eso fue de verdad que fue un aspecto positivo mucho. Yo soy el emprendedor, ando calles y viaductos, cuando estoy en Teleantioquia vendo todos mis productos. El programa cuando comenzó aquí en Medellín porque nació en plena pandemia, entonces por la pandemia obviamente no podíamos salir, y el programa empezó a estar solamente acá, se realizaba aquí en Medellín, en las instalaciones de Teleantioquia. Pero a medida de la apertura, el programa empezó a visitar los municipios y cuando empezamos a visitar los municipios fue un recibimiento muy bonito. Pues nosotros ahí fue donde dimensionamos lo que realmente estaba pasando con el programa, porque ya los emprendedores sabían y se alegraban mucho porque para ellos obviamente es una ventana muy grande para darse a conocer o mostrar sus productos. Y aparte también el municipio se pone muy feliz o les gusta mucho que nosotros vayamos porque de cierta manera mostramos la economía que circula en ese municipio, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando uno va a un municipio que es muy cafetero, la gran mayoría de emprendedores tiene que ver con este sector económico. Y también mostramos pues un poco de lo que es Antioquia y así en diferentes municipios. Este emprendimiento surge debido a que mi papá es nuestro maestro artesano, mis hermanos y yo tomamos la iniciativa de conservar esta tradición también pues que es familiar y montar la empresa que se llama Herencias debido a esa herencia que él nos va a dejar y nos dejó ya. Cuando yo veo otros emprendedores en el programa, pues yo me siento como si estuviera ahí mismo, yo volviéndome a representar y sé el dolor o el flagelo que tiene cada persona de representar la empresa y la emoción de que está haciendo en televisión, uno se siente en ese momento triunfando. Y aquí tenemos a este modelo de Cotton Blue, nuestro siguiente emprendimiento inspirado en la naturaleza, en las historias de la ciudad. Mejor dicho, una cosa hermosa que queda plasmada en cada uno de sus diseños y estoy por acá con Lida, que no alcanzó para más el presupuesto. Modelo, no, Lida. ¡Ay, María! ¡Qué tristeza! ¡Qué lujo! Una compañera y yo nos encargamos de llamar a uno por uno a dar la invitación, pues cuando
van a participar y a explicarles de qué se trata el programa, qué es lo que tienen que llevar, bueno, cómo explicarles todo. Y en estos días que estuvimos en Andes, nosotros llamamos a los emprendedores de Andes y habían 3 o 4 emprendedores que nos decían como, ay, yo me los veo cada 8 días, no me los pierdo. Y obviamente muchos de esos emprendedores, de esos emprendimientos me ayudaban para ideas para mi emprendimiento, y yo siempre soñaba con mi esposo, ¿cuándo será que nos toca? Y llegó la oportunidad de participar en el programa. Y uno no cree, pues, porque una vez es como que estoy ingenuo con esas cosas, pero cuando uno lo realmente escucha de sus propias palabras, de su propia boca, esta información que nos brindan, es ahí donde uno dice como, bueno, sí, sí estamos haciendo la labor y que sí es algo que realmente los emprendedores quieren participar en el programa. Bueno, muchachos, ¿qué le dicen a este calvito? ¿Qué puede pasar? ¿Qué le recomendamos? A ver. Bueno, le recomendamos este champú de romero, cola de caballo, aloe vera. Invito yo a todos los emprendedores para que vean el bazar. Desde mi experiencia, fue y ha sido una, pues, como un motivo de satisfacción, de apoyo del canal en cuanto a nosotros como emprendedores. Los invito para que se sigan inscribiendo, porque de por sí aquí es una puerta de salida al mundo entero, porque también de Miami también nos veían, y yo, súper bacano, porque también nos llamaron gente de otra parte del mundo, y eso es espectacular, uno sentir que los también en otra parte del mundo. De verdad que paga ser antioqueño y estar aquí en Teleantioquia. Y espero que sí suban los seguidores, que te escriban, que te llamen y que hagan negocio. Muchas gracias a usted, qué oportunidad tan, tan bonita nos dan a nosotros, los emprendedores. Gracias. Gracias a ti y a todos los emprendedores que están con nosotros aquí desde Vega Chip. En nuestro país, la ley exige a los canales tener un defensor del televidente. En nuestro caso, en Teleantioquia, no solamente hay un defensor, sino que hay todo un comité compuesto por un equipo interdisciplinario que vela por la programación, la calidad de la programación y que los derechos de los televidentes sean respetados, y también atiende las quejas y sugerencias de la audiencia del canal. Una invitación muy especial para toda la audiencia de Teleantioquia para que escriban al defensor del televidente a través de las distintas líneas de atención, correo electrónico, línea 018000 y la página web de Teleantioquia, donde pueden escribirnos y dejarnos sus comentarios, sugerencias, peticiones o reclamos frente a la programación del canal Teleantioquia. Nuestro principal objetivo es la formación de audiencias críticas frente a nuestros contenidos. Por esta razón, sus comentarios y sugerencias son muy valiosos para mejorar nuestra programación cada día. No olviden escribirnos al correo info@teleantioquia.com.co. Saber TV es el programa del Comité Defensor del Televidente de Teleantioquia para ver la televisión con otros ojos. Nos encontramos en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.